Zona Franca, bienvenidos a una vez más a Zona de Gol, hoy para platicar de esta jornada que se acaba de terminar y que bueno, nos deja muchas cosas de cara a la próxima fecha FIFA que se va a estar realizando ya los caminos de las selecciones más, un poquito más dirigidos ya rumbo al Mundial de Qatar que va a ser a finales de año. Y bueno, para platicar justamente de la jornada tengo el día de hoy conmigo a mi compañero amigo Jesús Martínez. Jesús, ¿cómo estás, Jesús? Mi Tavo. Así, ah, bueno, sí, ahora mejor. Sí, Jesús, vamos a, respetar. A seguir los debidos protocolos. Los protocolos. No, pues un gustazo estar aquí después de ya un par de semanitas ahí. Nos separamos un poquito de la actividad, pero bien. Y pues para hablar de algunos partidos que estuvieron interesantes en estos últimos días. Así es. Además, Jesús, me parece que hay que platicar de casos particulares de equipos que han sorprendido en estas primeras tres jornadas. Me parece que un caso que ha sorprendido para mal quizá un poquito el América, que por ahí las cosas no se le han dado del todo bien y que ya se habla muchas críticas de si el entrenador es el adecuado, si no es el adecuado, si hay que hacer cambios, de si no llegaron refuerzos, de muchas cosas que sucedieron. De que sucedieron, apenas ¿no? están llegando, o sea, también el tema de la planeación me parece que ha sido muy criticado, el hecho de que hasta estas alturas siguen cerrando refuerzos cuando todavía es posible por el mercado de transferencias. Y sí, o sea, pareciera que está muy improvisado todo en la directiva de la América. Además, son más refuerzos los que se les han caído que los que han llegado, ¿no? De varios que se han hablado y se han mencionado, digo, salvo Zendejas o Jonathan Dos Santos, que hay que decirlo, no son malos refuerzos, me parece que se lo hacen bien con jugadores mexicanos, además. Pero algo ha sucedido ahí con las Águilas del América que no terminan de conectar, no terminan de ser ese equipo, pues que en todas las temporadas siempre se mantenía como con un nivel. Siempre era de los equipos que sabías que las Águilas del América iban a estar peleando los primeros lugares. Y ahora, por lo menos en este arranque de torneo, sí ha sido muy distinto a lo que fue las últimas dos temporadas. Sí, ¿no? Además hay que decir que, bueno, primero tienen un partido pendiente de estas tres jornadas contra Mazatlán. Ahí todavía no sé por qué se reprogramó, pero de hecho ya está programado para dentro del... El 16 de febrero. El 16 de febrero va a haber ahí otro partido también que se va a jugar. Y bueno, el empate en la jornada 1 contra Puebla, donde Solari pierde la cabeza, lo expulsan. Y luego en este partido contra Atlas, donde... sorpresivamente digo, el Atlas es campeón, hay que tomarlo en cuenta. Claro, no es menospreciar, pero el América en su casa, y pues básicamente era su presentación en este torneo, y perder 2-0 contra un Atlas que tampoco es que hubiera sido avasallador, o sea, simplemente en los momentos necesarios anotó, y sí, América es una gran incertidumbre en este momento, y me parece que no creo que todavía me parece muy pronto todavía para pensar que ya van a destituir a Solari por esta situación, pero la afición no está contenta. Y es que sabes que más que esta situación, me parece que el tema de Solari es toda la carga que ya trae, ¿no? Desde atrás, desde las eliminaciones, el tema de la Conca Champions que no pudo ganar. Me parece que toda esta situación, todos estos resultados que no se le han ido dando, han ido abonando a esta falta quizá de paciencia, ¿no? De la afición americanista, y que decía Gilberto Adame en una rueda de prensa, dice, se me hace que se está haciendo mucho drama por algo que no lo tiene tanto. Me parece que ese es el primer error quizá de la directiva, el creer que se está haciendo mucho drama cuando un equipo como el América está teniendo este tipo de detalles, porque hay que recordar que así empezaron las Chivas, ¿eh? O sea, hay que recordar que justamente, y las Chivas que tampoco les ha ido bien, por cierto, comenzaron un poquito dejando que las cosas fluyeran, sin presiones, quizá la afición de Guadalajara todavía un poquito más paciente que la del América. Porque la del América siempre quiere, o sea, la personalidad del ADN de la afición del América es siempre querer un equipo que esté ganando y competitivo. Para ellos simplemente no hay excusas de nada, o sea, ellos tienen que ganar y si se pierde, no importa si el rival jugó mejor, ellos jugaron mal, ellos perdieron el partido. Y eso también es algo que en cierto modo dejó Miguel Herrera. O sea, antes de la llegada de Solari, Herrera compartía mucho esa mentalidad. O sea, bueno, era consciente del equipo en el que estaba y para él no había otra más que la América quedara campeón. Liguillas, quedar eliminados en semifinales no era un mérito. Y me parece que Solari y en parte creo que es el auxiliar Adame y la misma directiva como que se quitaron ya esa idea, o sea, de decir, bueno, o sea, ¿en qué momento te imaginas tú que 2-3 jugadores en Sudamérica estén pensando en venir a la América? Sí. O sea, cuando antes era, te quiere América, voy. Vas. O sea,
realmente me parece que sí, no sé si ha perdido valor el nombre del equipo, si económicamente también ya estén pasando por una crisis donde ya no tengan esa facilidad de negociar, que pide un millón más, dáselo, ¿no? Ahora, a ver, pídele que cobre un millón menos. Claro. O sea, entonces, todo eso ha venido también a mermar esta grandeza de América, que digo, América va a ser siempre grande, eso lo creo que es el pensamiento general, pero en la actualidad estamos viendo que se le ha complicado mantener ese estatus o esa élite de equipo poderoso, ¿no? Económicamente hablando. No, y que pensando ahora, antes era las mejores compras, la va a ser América y ya después veían los demás equipos, ¿no? Ahora me parece que todo este tema lo ha tomado Cruz Azul y Cruz Azul, Tigres y Rayados, ¿no? Y Cruz Azul también se reforzó muy bien, digo, los refuerzos que llevó, creo que le han respondido. Hasta ahora viene Charlie Rodríguez, por ahí está Uriel Antuna, que se ha visto mejor de cómo se ve. Ya hasta anotó gol, mejor de cómo se veía en el Guadalajara. Y me parece que ha hecho bien movimientos interesantes e inteligentes el Cruz Azul. Pero bueno, yo lo que quería mencionar era que el poderío económico, ya cuando lo piensas, lo observas en las directivas de Tigres y de Rayados, ¿no? Que por cierto, Rayados dio un muy buen juego ahora con Cruz Azul, de ir perdiendo 2-0 en los últimos minutos. Cruz Azul la volvió a Cruz Azulear, pero me parece que Rayados y Tigres ya son los equipos que se han vuelto esos poderosos, ¿no? Ya me parece que los jugadores es más atractivo hasta venir a Tigres, digo, sin que suene despectivo, me refiero al tema de comparándolo con América, ¿no? Que antes era mucho más por la relevancia del tema de los títulos, del tema económico, de varias cosas que decía, ¿sabes qué? Pues es más importante quizá llegar a las Águilas del América que algún equipo del norte, ¿no? Sí, además, recuerdo, por ejemplo, cuando llegó André Pierre Guignac a Tigres, le prometieron llegar a Cancún, o sea, le mostraban aquí es donde vas a vivir, aquí es donde vas a estar normalmente, pero digo, al final se queda porque económicamente era un proyecto ambicioso y a la fecha pues creo que ha rendido frutos, ¿no? En el caso de Rayados, pues simplemente es la nómina más cara de la liga. Y hemos visto que eso tampoco garantiza ser un equipo competitivo o ser un equipo poderoso. Entonces es complicado encontrar ese balance entre la historia, el poder adquisitivo, economía, y para que te den los resultados. O sea, creo que no es una garantía ni una cosa ni la otra. Y bueno, eso lo estamos viendo ahora en América y pues también en el caso de, me parece, de Rayados, que se va a jugar el Mundial de Clubes y ahora va con esa espinita de decir, bueno, Rayados ha sido el equipo que más veces ha ido al Mundial de Clubes en los últimos años por parte de la CONCACAF, y Tigres en una sola vez ya hizo más. Entonces ahora van como con esa idea de decir, mínimo tenemos que llegar igual a la final y obviamente aspirar a quedar campeones, pero va a ser muy complicado. Y bueno, por lo pronto creo que anímicamente se van un poquito motivados con ese empate de último minuto ante Cruz Azul. Sí, pues ojalá que le sirva a Rayados de algo, digo, finalmente es el fútbol mexicano, aunque hay gente que comparte eso de que yo creo que igual el aficionado de Tigres no quiere que le vaya bien a Rayados, digo, en lo particular yo, cuando ha ido a América yo no he querido que le vaya bien, me da gusto cuando lo eliminan, digo, porque como aficionado, ¿no? La visión como aficionado. Saludos, producción. De Chivas, saludos, producción, pero a mí, por ejemplo, cuando lo eliminaban los coreanos o los japoneses, o lo sabe, a mí me daba gusto, y no sé si haya que desearle bien al rival. Es que, el Mundial de Clubes no tiene esa, como es esa, ese llamado a toda la gente o ese poder de convocatoria de querer decir, bueno, nosotros somos CONCACAF y vamos por el Mundial. No. O sea, y lo vimos también con Tigres, lo vimos incluso con Chivas, con América, de que pues al aficionado del equipo es al que le interesa que el equipo llegue, pero básicamente es como otra Copa de Campeones de CONCACAF. O sea, no es como que el gran atractivo. También porque históricamente hemos visto que los equipos no llegan más allá de las semifinales. Ya sabemos que va a ser campeón El de Europa y si es gran sorpresa, el de Sudamérica. Pero que un equipo de CONCACAF quede campeón nunca va a ser. Entonces dices, bueno. Para eso mejor hubieran dejado como era antes, ¿no? La Copa está la Intercontinental. Sí, la Intercontinental. Que jugaba el europeo contra el de Libertadores. Creo que se veían mejores partidos. Sí. Que ahora que es todo el Mundial de Clubes, porque eran los equipos sudamericanos, llegaban hasta más motivados, sabían que era un solo juego.
No sé qué pasaba, pero antes era mucho más atractivo para mí. Que ahora hay que decir que viene un nuevo formato de Mundial de Clubes donde van a ir más equipos de todas las confederaciones y ahí puede volverse un poco más interesante, pero de cualquier forma creo que sigue siendo un torneo que en teoría debería ser el más importante a nivel de clubes y no lo es. O sea, está por delante la Champions y la Libertadores desde mi punto de vista. Oye, y que la FIFA ya se está excediendo, ¿no? En el tema de, quieren Mundial de Clubes con más clubes, quieren Mundial en selecciones con 40 equipos, quieren que sea cada dos años. Digo, está bien que a los jugadores se les ponga a trabajar, pero me parece un exceso. Digo, aquí, tan solo en CONCACAF, ¿cuántos torneos ya no hay en cuestión de selecciones? Está el torneo este de campeones de la Conca Champions, y luego aparte juegan la Champions Cup, la Leagues Cup y no sé qué otra cup, un chorro de copas, y luego a nivel de selecciones también las eliminatorias, la Liga de las Naciones, todo este tema. Entonces me parece que se está ya excediendo un poco la FIFA, pero y también nos estamos excediendo nosotros en el tiempo, así que vamos a entrar. Bueno, ibas a decir algo. No. Era lo único, nada más decir eso. O sea, que todo esto obedece más a intereses económicos que meramente deportivos. Así es, ojalá fuera lo deportivo lo que resalta. Digo, no es por comparar, pero voy a comparar. Lo ves en la NFL, ahorita que estamos viendo las finales, es un torneo que dura 5 meses, ¿no? Entonces lo ves y ves el nivel que se está jugando y dices, deportivamente se está haciendo algo, porque ves a los equipos que llegan, los mariscales de campo que juegan, las generaciones que están, y ves que se está trabajando el deporte, no que jueguen más. No los ves haciendo dos torneos por año, ¿no? O sea, sería una cosa imposible. Si son atletas de primer nivel. Pero ahora vamos a entrar de lleno a lo que fue esta jornada número 3, ya con algunos partiditos salteadones que no se han dado también por el tema del COVID-19. Y bueno, Juárez contra San Luis, Jesús, que... Pues un partido un poquito flojo, me parece, donde el equipo del Tuca, ahí va en este arranque de torneo, termina sacando el triunfo en San Luis, y un San Luis que definitivamente no, este torneo parece que tampoco va a andar. Es un equipo, me parece, se podría decir gris, ¿no? Quizá sí. no lleva refuerzos, es un equipo que de repente batalla para poder mantenerse ahí a un buen nivel, pero fíjate que es algo histórico, Jesús, el San Luis siempre ha tenido problemas como para resaltar. Hubo una época en que sí llegó a liguillas, hizo con el Chango Moreno también, digo, hizo cosas interesantes, pero me parece que en términos generales gris. Y Juárez, digo, ahí con el Tuca Ferretti seguramente va a sacar varios resultados durante esta temporada, pero yo no lo veo tampoco siendo un equipo contendiente. El que sí reaccionó y de repente ya tiene 2 jornadas ganadoras, los Diablos Rojos del Toluca. Híjole, el equipo de Ambriz le bastó una goleada con los Pumas para agarrar para ponerse las pilas, esa zarandeada que necesitaban, esa motivación. Y sí, le ganan la jornada pasada a Santos en Toluca, y ahora van a Mazatlán y se llevan un triunfo que pues ya los pone en el radar de que pues esto va a caminar, ¿no? En Toluca. Y Mazatlán no lo hace tan mal. De hecho, me parece que bastante parejo el partido durante un buen lapso. Por ahí el primer gol de Toluca me recordó, lo mencionábamos en algún momento, en algún espacio, al León de Ambriz. Así, la jugada que hicieron, el primer gol de Canelo, se parece mucho a como jugaba el León. No sé si De primera intención, levantar el balón sobre la línea defensiva. O sea, es muy dinámico lo de Ambriz, y cuando encuentra a los jugadores o cuando consigue que los jugadores entiendan ese sistema... No hay de otra. No, y Leo Fernández me parece que va a ser su Ángel Mena, ¿no? Digo, creo que Leo Fernández tiene muchas cualidades y es un jugador que le puede ayudar mucho a Toluca y puede ser ese goleador quizá. Porque recordemos que Nacho Ambriz aquí en León sí jugaba con delanteros, pero no con un delantero con un punta, así. Un referente de ataque. O sea, era realmente más bien todos los... O sea, jugaba con, llegaban con extremos y con el 9 era un falso 9. O sea, jugaba atrasito y entraban todos No, hasta los laterales. ¿Cuántos goles no anotó Fernando Navarro? O sea, Osvaldo realmente Rodríguez juega así como en bloquecito, ¿no? Entonces sí. Vamos a ver si puede implementar esto en Toluca. Y las Chivas, bueno, no hay que hablar de las Chivas. ¿Para qué hablamos de las Chivas? Bueno, las Chivas ahí que empatan con Querétaro. Por ahí se vinieron abajo en el marcador y después un golazo de Alexis Vega consiguió el punto, pero sí, los de Leaño ya se está volviendo a caer luego la ilusión y pareciera que no hay forma de ver cómo hacer que estas Chivas avancen. No, y nomás se ve que hablan. El Ángel Saldívar dijo que iba a ser campeón goleador y que las Chivas iban a ser campeonas. Pues ojalá que como hablan lo hicieran en la cancha, ¿no? Ojalá que se viera. Ojalá que respondan a la afición y a la directiva de decir, bueno, los que estamos podemos.
¿no? Pero pues no se le ve nada, no, sinceramente, no. A las Chivas. Luego los Esmeraldas de León, que jugaron dos partidos esta semana aquí en casa. Primero recibiendo al campeón, al Atlas, y ahí empatando. Y luego el fin de semana contra Pachuca. Me parece que dan un buen partido, ¿no? Sí, un partido algo, primero polémico, me parece, contra Atlas, que pues al final se da el empate. Y luego jugando nuevamente aquí contra Pachuca, reaccionando, digo, se fueron al frente en el marcador, vino el empate, pero después de eso me parece fue meramente partido de León y era cuestión de tiempo para que cayera el segundo y pues así se dio el resultado y me parece que León anda como caminando ahí, como navegando entre que juega bien y que juega mal. Pero me parece que al final el equipo de Haaland va a volver a estar compitiendo en la parte alta. Sí, que se ve que sigue siendo un equipo que quizá en cuanto al ataque no está llegando tan fácil, digámoslo de esta manera. Creo que el primer gol cae rápido, el gol del colombiano de Andrés Mosquera. Hay una jugada de Jan Meneses, por cierto, que tiene... Un golazo que salió, de Mosquera. Un golazo, realmente definió mejor. Luego tuvo Ángel Mena una similar... Y la mandó por arriba, digo, me parece que muchos delanteros pueden envidiar la técnica. Oye, y Mosquera como central fue y alegremente al ataque y se metió al área y una jugada increíble. Y sí, después ahí el autogol de Tecillo, que se comenta, ¿no? Si deja pasar el balón y lo anota cualquiera de Pachuca, sí. Estaban adelantados y se acababa la jugada, pero bueno, termina siendo el autogol. Bueno, y con la intención, ¿no? De desviar quizá sí. Un poquito, y luego Víctor Dávila en una jugada muy buena también hace el segundo gol y por ahí León saca el resultado, primera victoria de la temporada, me parece, decía Haaland, al final va a ir poco a poco, digo, no tuvo pretemporada, no tuvo partidos amistosos, entonces... Me parece que este tema de irse otra vez entendiendo, irse acoplando, creo que va a ser interesante en este torneo. Luego, el resultado que mencionábamos, las Águilas del América y el Atlas ahí todavía con la ausencia de Furch, con algunos jugadores que todavía se están, digo, que se incorporaron. El tema de Angulo, que ya se fue a Tigres, ya está haciendo su vida en Monterrey. Sí. No como Gignac, que le prometieron Cancún. Ella sabe que puede ir cuando quiera, digo, sí, Cancún. Sí, sí, sí. Al final le dijeron, no estamos precisamente en Cancún, pero te queda aquí cerquita. Una hora en avión, obviamente que te pagamos los tickets. No y ahí las Águilas del América con este resultado y pues sin caminar con un Atlas que pues ahí va el campeón. Sí, digo, debuta por ahí ganándole a San Luis, después viene el empate en León y ahora le ganan al América, entonces no ha perdido el equipo de Diego Coca, no es todavía como para decir ya se viene el bicampeón, pero me parece que para ser el campeón defensor está teniendo un buen arranque. ¿Te imaginas que fuera bicampeón el Atlas? Lo que sería, o sea, imagínate si fueron campeones, lo que significó, imagínate si lograran el bicampeonato, lo que sería para los atlistas este tema. Digo, quizá no se ve un plantel así como para ser bicampeones, pero no se sabe. Digo, finalmente el año pasado quizá mucha gente no apostaba por ellos. Los equipos que están para campeones tampoco lo están convenciendo, entonces ahorita no podemos decir nada de ningún equipo. Sí, ahorita como que no, mejor. Y luego se vienen cosas tristes. No es cierto. Primero vamos con el Monterrey Cruz Azul. Este juego que, bueno, Monterrey ganaba 2-0 y Cruz Azul, digo al revés, Cruz Azul ganaba 2-0 y Monterrey termina alcanzando. Sí, me parece que el partido de la jornada, o sea, una cosa... El equipo de Juan Reynoso haciendo bien las cosas a lo largo del primer y parte del segundo tiempo y después como que decidieron echar al equipo atrás, se quedan con un hombre menos, la expulsión de Santiago Jiménez, que acababa de entrar al partido y en dos jugadas lo amonestan y se va expulsado. Y literal, o sea, después del minuto 90 llega el gol de Funes Mori y en el 96 un remate de César Montes con lo que ya le echaron a perder la fiesta al Cruz Azul. Y la verdad es que nadie daba por hecho que esto se pudiera dar porque realmente Rayados no jugó a nada en este partido. Oye, pero Cruz Azul es Cruz Azul y sabemos que le pasan este tipo de cosas. Oye, los 5 minutos que pedía Leaño para que Chivas pudiera hacer algo en el partido contra Querétaro, acá se los dieron a Rayados. Y ahí está lo que pasó, ¿no? Que decía, si el juego hubiera durado 15 minutos más, casi casi Leaño, ¿no? Ahí con las Chivas. Pero no, señor, los juegos son de 90 minutos nada más, hay que plantearlos para ese tiempo. Ahora sí, cosas tristes, los Pumas, hombre, que venían muy bien y se nos cayeron con los Tigres, ¿no? Sí, caray, por ahí Jero Rodríguez sorprendió este lateral que ha sido muy criticado haciendo el 1-0 en la primera mitad y después ya en los minutos finales primero Nicolás el Diente López anota el empate y luego un penal que por ahí se comentaba si era o no era, termina marcándolo incluso con el VAR,
el árbitro ratifica y André Pierre Guignac ya en el 90 termina poniendo el 2-1. Un partido donde me parece que Tigres fue mejor a lo largo de los 90 minutos, tuvo mayor posesión de balón, pero Pumas en ocasiones tuvo mayor, fue más peligroso dentro del área, pero pues no pudo definir. Y agua, sé que se vienen los tigralácticos, no sé cómo le vayamos a decir. Los tigralácticos ahora que ya tienen a todos estos jugadores. Y bueno, el último resultado que se dio en la jornada. El más sorpresivo, nadie lo esperaba. Santos pierde 1-4 con los Rayos del Necaxa, ¿no? Sí. Rayos del Necaxa, que ¿quién daba algo con los Rayos del Necaxa? Nadie. De visita, o sea, en la casa del dolor ajeno que le llaman a la casa de Santos. La verdad es que fue un partido donde hemos visto que Caixinha no ha caído bien en esta segunda etapa con los laguneros. Se pusieron al frente en el marcador, pero luego vinieron me parece que primero se quedaron con un hombre menos y luego Necaxa se dejó ir con todo el poderío. Como gordo en tobogán. Y no hubo quien los detuviera. O sea, fue una goleada donde, pues sí, rompió quinielas definitivamente. Así es. Pues ahí están los resultados. Queda pendiente el duelo de Puebla contra Xolos, que se va a estar disputando este día 28 de enero. Iba a decir 28 de septiembre. No sé. Viernes. Viernes 28 de enero. Así es, a las 9 de la noche en Puebla. Y pues nada más revisando rápidamente las posiciones, Cruz Azul y Atlas son líderes de momento con 7 puntos y abajito en el segundo bloque viene Pumas, Pachuca, Juárez y Toluca con 6. Rayados y León tienen 5 ahí a media tabla. Chivas, Puebla y Tigres 4 y ya los de abajo, Necaxa con 3, Querétaro con 2, el América que tiene 1 nada más hasta este momento, tiene 2 partidos nada más, sí. Tijuana y Santos también con 1 punto y Mazatlán y San Luis que no han ganado. Mazatlán y San Luis como siempre ahí sacando 0 en el examen, Jesús. Sí. Pues bueno, sin duda partidos muy interesantes los que vamos a tener para la próxima jornada. Lógicamente se viene fecha FIFA, vamos a ver cómo va todo el tema internacional. Y Jesús, antes de partir, antes de que nos vayamos, no podemos irnos sin nuestra pequeña sección de la NFL, porque ya se nos va a acabar el fútbol americano. Ya nos perdieron el balón aquí los de producción. Ya nos perdieron el balón los de producción. Me quedé esperando el servicio aquí del güero Mahomes, pero no, nunca llegó ese servicio. Muy buenos partidos. A ver qué tal. Era un baloncito de fútbol. Y un chocolate o algo así. Muy buenos partidos todo este fin de semana. Fútbol americano, de verdad. Todos los partidos definiéndose en cero con goles de campo, excepto los Bills de Buffalo contra los Jefes de Kansas City, que dieron, no sé, no me dejarás mentir, Jesús, ni nuestro compañero el güero, que es un amante de la NFL, ni los muchachos tampoco, Manuel, Dani, que les mandamos un saludo. Pero me parece que ha sido uno de los mejores partidos que se han visto en los últimos años en la NFL. Totalmente, me parece que los Jefes de Kansas City están haciendo un intento de dinastía, quizá de lo que llegó a ser Tom Brady con los Patriotas, y fue un partido épico que llegó a las últimas instancias y definido con un gol de campo, ¿no? Cerrando en los tiempos extra. Así como también fue el de los empacadores contra los 49 de San Francisco, que también fue un partido más flojito, pero se definió en una última jugada, ¿no? Oye, que el de los Jefes y los Bills, déjame decirte, se definió en el volado. Ya cuando salió el volado, ya sabías quién iba a ser. Ya festejaban los Jefes. Porque la verdad es que las defensivas ya fatigadas, ya de la verdad fue un trabajo muy intenso. Me parece que lo que hace tanto Allen con su ofensiva como Patrick Mahomes con Tyreek Hill, con Travis Kelce, que son su ala cerrada y su receptor favorito, digámoslo así, que de hecho en la última de las últimas jugadas hace un touchdown corriendo 30 yardas cuando le habían dado el pase. Me parece que es extraordinario y ese juego se definió en el volado. Desde que viste quién le cayó favorable, sabías que iba a ser el equipo ganador. Y sí, me parece que tanto Josh Allen como Mahomes están haciendo una rivalidad interesante. Se pueden ver varias finales así. Digo, ya van Mahomes, le ganó la final de conferencia la temporada pasada y ahora le gana en el juego divisional, pero se puede hacer una rivalidad ahí interesante y se les puede colar Joe Burrow, que me parece también tiene muy buenas posibilidades con los bengalíes. Y además mencionar que pues Tom Brady queda eliminado con los Bucaneros de Tampa Bay también ante los Rams de Los Ángeles.
No sabemos si va a continuar, no ha dejado entrever si se retira o si continúa, pero sí fue una despedida triste para Brady. Y pues los Rams, que se van a medir ahora a, me parece, a los 49 de San Francisco, y los Bengalíes ante los Jefes de Kansas City. Así en las es. Finales. Los 49 que ganaron un juego muy dramático ahí con Green Bay. Yo pensé que iba a ser un partido de más puntos. Que también se puede ir Aaron Rodgers ahora, ¿no? Aaron Rodgers también es otro. Son la duda. De hecho, desde 2009 veía varias notas. Desde 2009 no se jugaba unas finales divisionales que en donde no estuvieran o Tom Brady o Aaron Rodgers. Entonces, me parece que esto habla del cambio generacional que se viene. De mariscales de campo, Matthew Stafford, el mariscal de campo de los Rams, no es tan joven. Él tiene ya un recorrido con los Leones de Detroit. Pero aún así me parece que los otros, Jimmy Garoppolo también, que llegó en algún momento para ser el sustituto de Tom Brady, ha aprendido un poco con San Francisco, aunque no ha sido factor. San Francisco ha avanzado mucho por lo que ha hecho su defensiva. Pues Jesús, ahí está, vamos a ver cómo van estos juegos divisionales, estas finales de división. Se va a poner muy interesante, digo nomás para no dejar en la sección de El ovoide. Ya lo bautizamos. Zona de ovoide. Así se queda por lo menos los próximos dos programas, cuando ya se juegue lo último, las finales de conferencia y el Super Bowl. Y así, y me quedé esperando el balón. Nada. Yo nomás los voy a taclear a la producción. No lo confiscaron. Ahí está. Muy bien, Jesús. Pues muchísimas gracias, Jesús. Tavo, un gustazo como siempre. Y bueno, partidos de selección mexicana de eliminatoria, vamos a ver qué tal. Por ahí juegan ante Jamaica, ante Canadá, y no recuerdo cuál es el otro rival, pero. También ahí está, veremos qué tanto se acerca o qué tanto se aleja México del Mundial. Vamos a ver, yo creo que se va a acercar bastante México. Y bueno, por lo pronto nosotros lo invitamos a que sigan los programas aquí de Zona de Gol para platicar de mucho fútbol y, como ya ven, algunos otros temas, ¿no? Fútbol americano. Pues. Ahí está la invitación y no se pierda todos los partidos para que pueda también comentar con nosotros aquí a través de las redes sociales del programa. Nos vemos la próxima semana.